Sánchez, este lunes 14 de septiembre, ya previo a la independencia y al festejo de la independencia. La independencia ya pasó, pero bueno, hola Claudia de Icaza. Hola Lupis, ¿cómo estás? Pues sí, vamos a dar el grito, pero creo que ahora el grito es aullar. Vamos a estar aullando todos de muchas cosas, pero bueno. Hoy tenemos invitada felizmente a Adriana Páramo, porque como les habíamos prometido, vamos a hablar acerca de la autodestrucción, además de algunas otras cosas. Hola, Adriana, bienvenida. Más feliz estoy yo, querida Lupita, Claudia. Me encanta estar en el programa con ustedes y gracias por darme la oportunidad de enviarle a todos nuestros amigos un gran abrazo al corazón. Al contrario, para nosotros es un placer siempre, Adriana. Qué linda, gracias. Oye, y esta temporada ya se nos está, o sea, cada vez que abrimos un programa ya se nos fue el mes también, está yendo rapidísimo. Sí, y ya casi se nos va el año. ¿Qué? Ya casi se nos va el año. No, el año se nos fue de cualquier manera, ¿eh? Ya sí, de cualquier manera. Oye, bueno, y el caso es que mañana habrá festejo, me parece que sí habrá grito, espero que todo el mundo vaya con su cubrebocas. Ya se reactivó lo de la vacuna AstraZeneca. Bueno, la Universidad de Oxford ya lo reinició. La de AstraZeneca. Sí, fíjate que ayer, muy interesante, estuve platicando con una persona que trabaja en laboratorio y que sabe muchísimo en cuestión de laboratorios y farmacéuticas. Y bueno, yo le decía de las teorías de la conspiración y me decía, bueno, mira, no hay nada, no es algo que esté muy lejos de la realidad. Las farmacéuticas tienen remedios para ciertas enfermedades, pero ellos saben que si lo sueltan a tiempo, pues venderían. En fin, me explicó cómo funciona, me dijo, pero de ahí a que haya una teoría de la conspiración, pues no, lo que la gente quiere es ganar más dinero. Y por otro lado, con lo de la, fíjate, me explicaba, me decía, a ver, AstraZeneca jamás ha producido una vacuna, nunca. Quien produce la vacuna es la Universidad de Oxford, y lo que hace AstraZeneca es fondearla. Ay, mi hijo, yo creo que ahí luego la gente se confunde, pero bueno, ya el otro día platicaremos de eso. Y empecemos hoy. A ver, Clau, ¿qué es eso que Camilo VI tiene otro hijo? ¿Qué? Que Camilo VI tiene otro hijo. Imagínate, Lupis, bueno, estaba yo pensando este fin de semana, yo dije, bueno, no es porque esté diciendo que Camilo era como Juan Gabriel, pero pues tampoco no le conocimos muchas mujeres, ¿no? Entonces, yo dije, qué bárbaro Juan Gabriel y Camilo. Ante un macho man, así de que me las tiro a todas, oye, ellos están cañones, porque ya le salió otro hijo a Camilo VI, un cuate que dice llamarse Ángel Martín, muy grande, o sea que lo tuvo cuando Camilo, no sé, a lo mejor tuvo su primera experiencia, la primera en su vida, y obviamente muy, muy jovencito, muy. Pero este cuate habla de que más bien estuvo, Camilo siempre estuvo rodeado de la familia de este cuate, Ángel. Ángel formaba parte y no algunas veces en su trabajo. Camilo convivía mucho con la familia de este cuate. Y él asegura que es hijo de Camilo. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Camilo, si convivió tanto y además sería su primogénito, no le dejó nada de la herencia? Esa no se nos... Pero está igual que Juan Gabriel. ¿Eh? A lo mejor no sabía o nunca lo quiso reconocer o no sé. No, porque en esas reuniones y en ese entorno donde convivieron, obviamente lo tenía reconocido como que era su hijo. Ah, ok. Su hijo. Ajá. Pero es raro, porque ¿por qué siempre se esperan a que se muera la persona para empezar a revelar todo lo que había alrededor de esa relación y de la posibilidad de que realmente pueda ser el hijo?
lo vi físicamente, y te voy a decir algo. Ya ves que Camilín, bueno, es que lo volvió a, lo clonó Camilo VI, ¿no? Él tiene cierto aire, pero como no conozco a la mamá, debe ser parecido más a la familia de la mamá o a la mamá. Pero bueno, ahí está. Que 58 años a mí se me hace como. Pues sí, ¿de cuántos años tendría Camilo? Camilo VI. Porque, a ver, a lo mejor digo 51, Camilo VI no era tan grande. ¿Tendría 70 años Camilo VI? ¿70, 71? Sí, pues lo tuvo muy, o sea, ¿cómo? Sí, está bueno, en fin. ¡No manches! Sí, demasiado joven, ¿no? Demasiado joven. Y qué raro que, y además, pero además Camilo VI empezó, según entiendo, o sea, mucho, su carrera muy joven, como que para que no se supiera, ¿no? ¿O será que en esa época los medios funcionaban distinto, Clau? No, ya no sé, pero te digo, él platica una historia tremendamente entrañable con Camilo, su papá, en el que convivieron mucho, se quisieron mucho, se protegieron mucho. No, pero o sea, no lo habría tenido a los 13 años, a los 15 años, a los 16 años, oye, pues no, está como complicado, ¿no? Camilo VI nació en el 46. Entonces, en teoría, cuando este niño nació, si nació en el 58, pues tendría alrededor de 12 años, ¿no? Por eso te digo, pues cómo, o sea, Camilo el precoz, pues cómo. Es lo que te digo, no sé. Está muy raro, pero bueno, ya ves que todo pasa, Lupis. Cuando murió una persona y empiezan a salir cosas y cosas y cosas, porque el otro no se puede levantar y no puede quejarse. Esa es la realidad. Oye, pero lo que es impresionante es que a veces las personas cuentan su historia y aún así les cuelgan milagritos. Entonces, esa yo no entiendo. Así es, Lucía. Pero así sucede, así pasa. Y hoy dijimos que íbamos a hablar acerca de la autodestrucción y gracias que estás aquí, Adriana Páramo, porque hablando de, por ejemplo, de Camilo VI, su hijo menor, su hijo Camilín, el heredero de toda su fortuna, se ha dicho, por ejemplo, que tiene una conducta autodestructiva en realidad, que consume alcohol, hizo un video, un Instagram Live, que todo el mundo decía, híjole, pues parece que se metió algo, que fumó algo, que tomó algo, ¿no? Y bueno, entre este personaje hay muchos otros. Explícanos, Adriana, a ver, para que luego dicen, es que hacen esperar y no dejan hablar. Bueno, perdónanos, Adriana, pero a ver, dinos, ¿en qué consiste esta conducta autodestructiva? Mira, Lupita, los seres humanos somos una consecuencia de nuestra historia, fisiología y el entorno que tenemos mientras estamos creciendo. Nuestra historia porque la familia de origen, durante los primeros 6 años, es donde aprendemos a relacionarnos con nosotros mismos, con la gente que está alrededor, con el mundo. Tomamos la identidad de quiénes vamos a ser en la vida y también la fisiología, porque cada persona, luego dicen, ¿y por qué los hermanos, a pesar de ser 5 hermanos que nacieron del mismo papá, la misma mamá, vivieron la misma historia y estuvieron en el mismo entorno, tienen caracteres diferentes? Esto tiene que ver con que, y me quiero ir nada más, a los 4 temas hipocráticos, que es, las personas tienen temperamentos diferentes. Algunos tienen un temperamento colérico, que es esa gente que de verdad sale adelante con toda la fuerza, que son los empresarios, que constantemente están en movimiento. Los flemáticos, que todo lo tienen que pensar, todo lo tienen que medir. También están las personas sanguíneas, esos que son maravillosos porque se llevan bien con todo mundo y estas personas pues realmente no maduran mucho y son el eterno Peter Pan. Y está la gente melancólica. No va a tomar las cosas de una misma manera una persona melancólica que todo el tiempo está triste a una persona que es colérica y tiene que salir adelante bajo cualquier circunstancia. Y el entorno que nos rodea, ¿qué nos dice?
en dónde estamos viviendo. El contexto situacional es importante. No pensamos igual las personas que vivimos en México a los que viven, por ejemplo, en Etiopía o a los que están en Francia. Aún cuando tengamos muchos avances, culturalmente somos distintos. Entonces, toda esta mezcla va a hacer que una persona observe la vida con sus propios lentes. Y muchas veces nos cuestionamos, ¿por qué si tiene todo en la vida? ¿Por qué si nació en una cuna tan buena, pues está teniendo tantos problemas esta persona? Pues no sabemos si en su casa hubo adicciones, si hubo violencia, si sufrió vejaciones, algunos abusos. Todo eso que vivió en su infancia va a impactar aunado al temperamento que tiene, lo que va a hacer con su vida, a menos que toque fondos muy fuertes y decida transformar su vida. Claro, eso sí. Yo también en caracterología había estudiado el tipo físico de las personas, efectivamente, que todos son educables al final. Con el temperamento que nazcas, pues todo es educable. Pero como tú dices, influye mucho la experiencia de vida. Porque resulta que mucha gente, cuando hablamos de suicidio o de conductas autodestructivas, decimos, bueno, pero ¿por qué lo hizo? Como tú dices, tenía todo, pero hay algo a lo mejor que trae dentro, ¿no? Sí, es un dolor interno. Es que es muy difícil saber qué está pasando una persona cuando decide tomar esa decisión. A veces la gente dice que es por una situación o por otra, o que fue un solo evento el que detonó. Eso no es posible. La gente va sumando depresión. No sabemos si el tema de depresión es un proceso químico porque su cerebro no está manejando bien todos los químicos que tenemos en nuestro cerebro, o porque esta persona viene de una familia muy dramática y está acostumbrada a ver todo con un gran dramatismo, y entonces se tira al suelo y no sabe cómo enfrentar las cosas, y sus pensamientos fatalistas lo van sumiendo en una situación de la cual es muy complicado salir. Nadie puede salir solo de una depresión, se necesita ayuda. Los histriónicos, les dicen. ¿Perdón? No, los histriónicos, el carácter histriónico de la gente, efectivamente. Y la neurosis y el narcisismo del cual hemos hablado tantas veces, ¿no? Todo depende de cómo estás observando la vida. O sea, todo se puede solucionar menos la muerte. El cerebro está precisamente ajustado para sobrevivir. Eso es lo primero que tenemos para sobrevivir nosotros y para poder hacer que la especie pues continúe en el mundo. Cuando atentamos contra nosotros mismos, es porque de verdad el dolor interno ya es tan fuerte que preferimos anestesiar de alguna manera u otra ese dolor porque ya no lo podemos contener. Sí, eso, Adriana, por ejemplo, a mí me impacta. A ver, el caso reciente que vimos con Javier Ortiz, porque tú hablas de alguna manera, los seres humanos, lo que también nos caracteriza es la supervivencia, ¿ok? Tiene que haber una depresión o un dolor, como tú lo estás marcando, tremendo, para que eso te adormezca, ese instinto. ¿O cómo lo explicarías tú? En el caso, por ejemplo, de Javier. Mira, a mí me parece muy injusto lo que está sucediendo ahorita, que cuestionan mucho a su exesposa y a otras personas que están alrededor, de que por qué lo acorralaban, por qué le decían. Uno no sabe la decisión que va a tomar otra persona. Hay muchas familias que se rompen y un tercio de la población en este país, los papás se van y no vuelven a saber nada de los hijos. No se hacen cargo de las pensiones. Es muy común que una mamá presione al papá del niño a darle la pensión con "si no me ayudas", que además es justo porque es el papá del niño, "si no me ayudas, no lo vas a ver". En fin, son pleitos domésticos que no necesariamente tienen por qué llevar a una persona que se suicide, sino imagínate la cantidad de hombres que andarían cegando su vida por todos lados. Esto tiene que ver con un conjunto de problemas que de fondo no lo sabemos, porque no sabemos si el señor
tenía problemas de químicos en su cerebro, si era una depresión endógena, si era una depresión exógena, si el entorno no lo estaba ayudando, cómo se veía él a sí mismo. Tengo entendido que era una persona un poco melancólica, porque dicen que por todo lloraba y enfrentaba las muy cosas. Muy sensible, lo describen todos, muy sensible porque de todo lloraba. Creo que hay una parte de su vida familiar, ¿no? Que también pudo formar esa característica en Javier, o proclive para ese tipo de conflictos emocionales, ¿no? Entonces quizá era una persona que estaba muy acostumbrada a vivir en un proceso de victimización. Pobre de mí, si yo pudiera, si yo tuviera, y los demás es más fácil. O sea, todas las personas tenemos problemas. Todos nos enfermamos y eventualmente, pues nos vamos a morir. Espero que pase mucho tiempo antes de que eso suceda. Pero lo importante aquí es qué actitud tengo yo cuando una situación llega a mí, y sobre todo el que dejemos, a quien nos esté escuchando, por favor, si sienten que están tristes, que esa tristeza ya lleva mucho tiempo, que no pueden ni levantarse de la cama, pidan ayuda. Las depresiones, cuando se dejan por muy largo tiempo, nos hacen sentirnos que estamos en un agujero que no tiene puertas ni ventanas. Y ahí es donde el dolor es tan grande que preferimos un dolor externo que pueda anestesiar lo que está pasando dentro de nosotros. Ahora, además empezamos a tener, empezamos todos a tener pensamientos existencialistas, sobre todo yo creo que en el tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que no tiene fin, que no hay cura, que se pierde un poquito el sentido de vida, que no hay un fondo, en fin, que no se llega. Yo creo que es importantísimo buscar ayuda psiquiátrica si es muy profundo y si es necesario. Y el psiquiatra sabrá decirte, oye, no te voy a dar fármacos y una terapia, o te tendrás que necesitar algo, pero sí hay que buscar ayuda. Ahora, yo no culpo, por supuesto, de ninguna manera a quienes están alrededor de una persona depresiva, pero a veces la gente sí le echa ganitas, ¿eh? O sea, la verdad es que a veces hay poca empatía. Yo creo que podrías, no quiere decir que sea tu culpa, no quiere decir que tú seas responsable, no quiere decir que tú empujes, pero sí hay un poco debe haber un poquito de empatía si tú ves a alguien alrededor de ti, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos, tal vez. Si alguien cercano a ti lo ves con un asunto depresivo, pues acércate y aconséjale que vaya a buscar ayuda. El problema es que a veces creo, Adriana y Clau, que esta sociedad en estos tiempos ha vuelto tan individualista, tan relativista, que perdemos esa empatía y tampoco puede ser así. No somos responsables de ninguna manera, no. Pero sí tenemos la posibilidad de que si lo estás viendo, pues lo digas. Oye, creo que estás tomando demasiado, algo tienes, o sea, a ver, platica algo. Yo no digo que ni todos puedan, ni sea obligación de todos, pero pues no estaría de más, o sea, echarle ganitas también. O sea, si tú tienes la fuerza y no estás deprimido, pues tú puedes echar una manita ahí, ¿no? Pero a veces el paciente no quiere, Lupita. Yo lo sé. Por ejemplo, mira, tú hablaste de adicciones del hijo de Camilo VI, y hay gente que vive en adicciones y la familia le paga la primera clínica, que además no son baratas por lo regular, ¿eh? No. Paga la primera clínica, la segunda, la tercera clínica. Van bajando de nivel de clínica porque les cuesta más. El siguiente se va a un anexo, el otro anexo. Llevan nueve internamientos y de verdad no quieren dejar de consumir porque el entorno tiene tantos beneficios ocultos al respecto. Ser víctima de las circunstancias es muy cómodo. Yo lo sé, pero el asunto yo creo que en este caso no quiere dejar de consumir. Hay muchos adictos que quieren dejar de consumir, pero su voluntad está anulada. Su voluntad está anulada por un problema que tienen. Están enfermos. Pero si es adulto, a ver, Lupis. Es que yo te entiendo. Sí. Para tú llevar a alguien que es un adulto, pero que evidentemente se está descuidando como un niño, al que habrá que cuidar,
lo primero que tiene que tener es claro que sí está mal y la voluntad de querer tratarse. Porque hay gente que no tiene la voluntad de querer tratarse. La tienen anulada y adormecida. De la pero misma entonces, manera. En ese caso, ¿los llevas a fuerza o lo que se está haciendo ahora, que es muy recurrente, que es juntar a la familia y confrontarlo? Yo creo que esa es una muy buena manera de enseñarles y mostrarles un poco la realidad, porque yo creo que su realidad está nublada. De la misma manera te voy a poner el ejemplo, porque es algo muy similar y es también una conducta autodestructiva. Cuando una persona se adhiere a una secta que tiene lavado el cerebro, tiene la voluntad anulada. O sea, hay que ver esta que está pasando el voto, la que está pasando en HBO de Nexium. Hay que ver cómo la gente es manipulada de tal manera que entrega su voluntad a una persona, a un líder dañino, o la entrega a una sustancia y pierde toda la voluntad y la libertad. Yo creo que es un problema que va... Y no te digo que... Es más, lo que tú acabas de decir coincide con lo que yo estoy planteando. Una intervention es empatía de la familia para decirle tienes un problema. Y efectivamente habrá adictos o personas autodestructivas que no caigan en cuenta. Nunca. Y acaben por morir, como tenemos varios casos. Habrá otros que por voluntad digan, me quiero escapar de este dolor y ya no quiero seguir. Y habrá otros que se recuperen. A mí me gustaría dividir en dos temas la secta y el otro las adicciones. Efectivamente, tienes razón. No es una cuestión de voluntad porque una persona no puede salir de las adicciones por su voluntad, pero necesita tener el deseo de dejarse ayudar. Si no se deja ayudar, ¿cómo es posible? Porque lo mandan a una clínica, de la clínica se va a un grupo de Alcohólicos Anónimos, ahí lo reciben y tiene que ir diario. Y a veces tiene que ir más de una vez al día para poder contener el síndrome de supresión y poder enfrentar la vida y aprender a través de ese programa, que es el más común, a través de ese programa para enfrentar la vida sin sustancia y de una manera diferente para que no vuelva otra vez a las mismas conductas. Y por otro lado está el tema de la secta, que además yo siento, creo que nada más van a ser 3 capítulos, deberían de hacer un son 9. ¿Son 9? Ah, como habían lanzado nada más 3. Pero bueno, en este tema, de alguna manera u otra, cuando ves las cosas que le decían a la gente de inicio, es maravilloso. Hay una señora que tenía una tos crónica y llega y le dice, oye, es que no puedo con esta tos. A ver, dime qué vas a perder si tú dejas esa tos. Entonces, los iban agarrando, precisamente tienes razón, por ese sinsentido de la vida. No, vulnerables. Pero también se fueron empoderando con ese tema de lastimar al otro. Entran en un proceso severo de sadomasoquismo que se dio mucho en ese lugar donde le sacaban el dinero, pero además la gente que nunca había tenido la oportunidad de tener un buen lugar frente a su sociedad, en ese momento lo estaban teniendo. Entonces, sí fueron víctimas, pero después se convirtieron en victimarios. Claro, pero sí, yo estoy completamente de acuerdo en eso. De pronto encuentran esa manera, claro, todo esto con terapia y confrontación, obviamente logra sacar a algunas personas de esa problemática, pero yo estoy convencida de que sí, son víctimas, porque... tú les puedes cuestionar, oye, pero tienes esto en la vida, tienes esto, esto y esto, o sea, cosas importantes que a lo mejor en otros no las tienen y sí salen, y que podrían ser una fuerza, y sin embargo como que las descartan, porque si no, entonces no soy la víctima del entorno y de mi vida, y de este rollo ¿cómo te diré? Pues de protagonismo, porque ya te gustó el personaje de víctima. Claro, eso trata mucho del ego, eso tiene que ver mucho con el ego, por supuesto, pero es una visión muy distorsionada de la realidad.
todos vivimos una misma realidad interpretada de una forma distinta, totalmente distinta. Y tiene mucho que ver con nuestra historia, como decía Adriana, con el contexto y con lo que tú traes dentro, con lo que tú, o sea, a ver, mira, vamos a poner, habíamos sacado algunos ejemplos de personajes famosos que han tenido conductas autodestructivas que los llevan hasta la muerte o quienes se han suicidado. Yo no sé, o sea, bueno, no sé, esa sea otra discusión. Es que iba a decir voluntariamente. Pues no sé hasta dónde intervenga la voluntad que está totalmente tocada cuando alguien se suicida. Pero, por ejemplo, Whitney Houston fue una mujer adicta que cayó, que ella inicia, según hemos visto en los documentales de su vida, que hay uno en Netflix, si lo pueden ver, ella inicia las drogas porque la induce el galán, ¿no? Primero un hermano, me parece, o un primo, y después escala y demás, y tiene una conducta de tal manera que casi casi se la hereda a la hija, que a la vez también muere años después, ¿no? Con una voz privilegiada, habiendo ganado muchísimo dinero, pero sin poderse zafar de esta relación que la mantenía, pues hecha, pues con el pie en el cuello, ¿no? ¿Cómo entiendes esa relación, esa actitud? Lo que pasa es que, como comentábamos inicialmente, para que una persona pueda cambiar sus hábitos y pueda salirse de, o más bien, dejar de consumir una sustancia, porque adicto lo va a ser toda la vida, ¿no? Alguien que es adicto va a seguir adicto toda su vida y no puede consumir absolutamente ninguna sustancia, porque si no, se regresa al mismo lugar. Aquí lo importante es que un adicto se queda, en la mayoría de los casos, por las consecuencias que está viviendo. Pero alguien que no tiene consecuencias, que sigue ganando dinero, que los demás le aprueban lo que hace, que tiene un grupo de personas alrededor que lo están invitando a consumir porque tienen muchos beneficios de que los mantiene, de que les compra las drogas y todo eso. Entonces, ese entorno no le permite salir de ese círculo vicioso en el que está metida esta persona. Sí, hay una falta como de, hay una falta de amor propio. Yo creo que hay una devaluación de la imagen propia. Definitivamente. Una adicción tiene 5 síntomas nucleares. Una autoestima oscilante, un día se sienten los reyes del universo y otro día piensan que no valen o no sirven para nada. No pueden ser objetivos con la realidad, no pueden poner límites objetivos en su vida, no pueden definir necesidades y deseos, y como no los definen, no las pueden cubrir. Más o menos esa es como la base o la estructura de una adicción. Ahora también, a ver, José, la vida de José José y la actitud de José José en cada momento de su vida, ya resumido en lo que uno vio en la serie de José José, encaja perfecto. Porque si se dan cuenta, José José era, y él se sentía así, y lo gritaba, y lo hacía sentir así, y lo proyectaba y todo. Yo soy víctima de todo el mundo, de todo el mundo. Así es su serie, ¿sí? Todos tenían la culpa menos él, ¿no? Y es una, es una actitud irresponsable frente a la vida. Todos trabajan, todos se tienen que levantar temprano, bueno, dependiendo de la actividad, si cansas, pues te levantas más tarde, ¿no? Pero todos tenemos algunos beneficios, pero también tenemos responsabilidades en la vida, derechos y obligaciones. Pero yo creo que todo esto tiene que ver un poco con hacer conciencia. Yo creo que aquí es donde hay que entender el término de hacer conciencia. Es ser consciente de que estás siendo víctima, de que estás manipulando, pero la gente no lo, muchas veces no lo hacemos, se nos olvida. Sí, claro. Aquí lo importante es saber que hay un problema. Y una vez que se sabe que se tiene un problema, es tomar las medidas adecuadas para resolverlo. Oye, ¿sabes cuál fue un suicidio que nos conmovió, nos tomó por sorpresa, fue verdaderamente impactante? El de Santiago Galindo, el productor de televisión, primo de Rubén Galindo, que era pues una persona muy amable, de buen carácter. La verdad es que le había ido bien en la vida, había tenido bastantes éxitos.
y sale de su casa una mañana muy temprano y adentro de su coche, pum, se da un balazo y toma por sorpresa a toda su familia. Creo que habían dicho, no me consta, no lo sé, pero una de las cosas que escuché era que él estaba tomando antidepresivos y ahí, que lo dijimos una vez aquí, y le habían caído mal a personas que, yo no estoy diciendo que no tomen antidepresivos, son muy buenos para quienes los necesitan y les caen bien, y está bien que lo hagan. Pero hay personas a las que les cae mal y les produce una paranoia o les altera algo, no sé, habrá personas. Habían dicho eso, yo no lo sé, pero sí fue un suicidio, por ejemplo, que nadie de la familia se lo esperaba. Contradice lo que yo dije hace unos minutos de la empatía. Bueno, a lo mejor aquí nadie de la familia se ha dado cuenta. Pues y a lo mejor no era el antidepresivo, era él en realidad. La medicina hacía lo suyo, pero él no estaba trabajando en una terapia para ayudarse, ¿no? Bueno, ahí nadie profundizó. Al morir él, de alguna manera fue como muy respetuoso todo ese rollo de su entorno y no salió más allá de lo que se supo, que tomaba antidepresivos, que salió de su casa, sí, claro. Ya un poquitito que supimos, ¿no? En el caso de Javier Ortiz, bueno, siguen saliendo cosas que ni las voy a sacar ahorita porque realmente a mí me parece que la gente esté lucubrando cañón y no me parece justo. Hay que mencionar los que están especulando que puede haber sido asesinado y demás, cuando a mí también me parece una falta de respeto, ¿no? No, pero también, Lupis, ya están metiendo que tuvo una llamada antes de tomar la decisión y entonces ya van a averiguar en su teléfono quién y cómo y los mensajes. Realmente no quiero entrar en ese rollo. Alguien que también entra, pero perfecta en el personaje autodestructivo, es Rita Macedo. Tuvimos a su hija Cecilia, leímos el libro y es absolutamente el personaje que cumple con una serie de cosas desde el principio de su vida hasta el final que busca la autodestrucción, all the time. Todo el tiempo. Es otra persona que se suicida, pero en el caso, por ejemplo, de Rita, porque yo no sé en el caso de Javier, ni sé en el caso de otros, ¿no? Del productor mismo, no lo sé, pero Rita no era la primera vez que buscaba suicidarse. Y era como ya un aviso. Por eso cuando yo me cuestioné cómo lo tomó la familia de Rita Macedo, los hijos, todo su entorno familiar, ok, era como, pues ya lo logró, me explico. No era, qué barbaridad, no. Es que Rita era constantemente, estoy harta, me quiero ir, estoy hasta la madre, me voy a suicidar. Era estar anunciando. No como los otros, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver un poquito las cosas que le suceden a la gente desde su mirada. Nosotros lo vemos con nuestros ojos y decimos, ¿por qué no pone atención? ¿Por qué no hace lo que debe hacer? Es como alguien que tiene un sobrepeso de 40 kilos, pero ¿por qué no hace dieta? ¿Por qué no puede? Porque a veces la gente, y sobre todo en aquellos años, no había tanta cultura acerca de las enfermedades mentales. Nosotros no sabemos si la señora era bipolar, si le faltaba litio en el cerebro, si tenía algún problema mental que la llevaba a tener ese tipo de vida, que de verdad, muy compleja. Cuando vemos la relación tan tóxica que tenía con toda la gente que estaba alrededor, las vejaciones... ¿Con Carlos? Sí, claro. El último marido... Carlos Fuentes, ¡qué horror! Tan tóxica de que le pasaba a las mujeres por acá y ella aguantaba ese tipo de situación. Si hubiera podido, estoy segura que con su alma entera hubiera dejado esa relación. Yo no creo que la haya disfrutado. Y quizá desde su visión era lo único que ella podía hacer o era la única opción en su vida. Quizá
Galindo también pensó en ese instante que era la única opción para su vida. Quizá Javier también pensó que era tanto el dolor, tan abrumadora esa emoción, que lo único que podría aliviarlo y resolver sus problemas que los veía tan, tan abrumadores, pues era ese camino. Entonces, sí podemos, a través de la visión de ellos, comprender por qué hicieron tal o cual cosa. Lo importante aquí es que tomemos en consideración que si nosotros tenemos cercana a una persona que pueda estar pasando por ese problema, pues hay que ir con un profesional, ya sea un psicólogo, un psiquiatra o un médico, cuando menos, que pueda diagnosticar lo que está pasando. Mucho ojo, porque ya lo hablamos. Hablando de la empatía que comentaba Lupis, hay un libro, el autor es Cuauhtémoc Sánchez. Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Un grito desesperado. Yo lo leí en la adolescencia de mis hijos, ¿ok? Porque es dramático lo que ocurre, ¿no? El hecho de que al no poner atención o no estar la mirada, es que una mirada te dice muchas cosas, cualquier cosa, en ese momento tan difícil de los hijos que hablo de la adolescencia, ¿eh? Y entonces, en el libro de Un Grito Desesperado, en una cuestión de segundos, de a lo mejor no haber tenido la empatía, porque creo que así está planteado, Lupis, de no haber tenido la empatía o la preocupación de a ver qué rollo, el hijo va, se mete al cuarto y papas, se acabó, ¿no? Pero sí se necesitan muchos factores. Estoy de acuerdo contigo, un adolescente está en ese proceso de crecimiento tratando de ordenar las historias de su vida que quedaron inconclusas en la infancia. Es todo este tema emocional. Trata de pertenecer a una sociedad a la que se quiere integrar. Trata de tener una buena vida. Está de rebeldía con los padres y además es una bomba de hormonas y ese chavo adolescente necesita de comprensión, de ayuda, pero si un chavo está cometiendo suicidio es porque había algo más atrás, adicciones, abusos, algo mucho más fuerte que no pudo contener. O quizá hay un padecimiento mental que aún no lo han, una enfermedad mental que aún no la han podido diagnosticar, ¿no? O sea, no podemos ser tan superficiales con este tema. Algo que sí me gustaría hacer hincapié y no me gustaría dejarlo como suelto, cuando hablamos de Nexium, un proceso de coaching es maravilloso. Yo también lo hago, ¿no? Específicamente con personas que están tratando de mejorar su vida. Pero es un tema muy superficial. Desafortunadamente, de pronto salieron muchas empresas que dicen que están haciendo un coaching para mejorar la vida y hacen grupos muy grandes, mucho ojo con quién van, porque a veces la gente ni siquiera tiene la preparación psicológica para poder atender un problema cuando se esté suscitando ahí. No puede ser nada más un coach el que da este entrenamiento. Tiene que haber mucho conocimiento de psicología para en el momento que abres emocionalmente una persona la puedas cerrar y no la dejes a la mitad del camino. A ver, explícanos cómo es eso de abrir una persona, porque yo me quedé en las autopsias. No, emocionalmente, no. O sea, por okay. Ejemplo, llegan y les dicen, a ver, platíquenos cómo les va en su vida. A ver, ponte en medio de las personas y que las personas te digan lo que opinan de ti. Y sale, les avientan. Okay. Es que tú te ves muy flojo y me caíste mal desde que llegaste y yo no puedo convivir contigo. Y él, se ve que eres una persona malísima, tienes cara de amargada. O sea, los empiezan a mover emocionalmente como para que lleguen a una catarsis muy fuerte, pero eso no ayuda. Claro. Eso lo único que hace es dañar a la persona. Y hay algunos que en la segunda sesión, tú llegas al curso, te presentas ahí, te dicen, a ver, desnúdate y todos vamos a estar desnudos. ¡Órale! Porque tenemos que tener una aceptación plena de nuestro cuerpo. Y la gente
a veces cae, como tú decías, sí, inicialmente, por pertenecer, porque están desesperados, porque piensan, como no tienen experiencia, piensan que así es un proceso de sanar su vida y de retomar un propósito o un sentido a la vida que ya habían perdido, y los dañan irremediablemente. Claro. ¿Y qué opinas de las intervenciones familiares que se están haciendo, que a diario, de los amigos y de todo que tengo, siempre sale el tema? La intervención. Fíjate que mi hermana es alcohólica y fuimos y nos presentamos todos, nos mandó al carajo. ¿Qué opinas, Adriana? Las intervenciones son muy buenas cuando están dirigidas por un profesional que tiene el conocimiento adecuado para llevarlas a cabo. Porque okay, también se pueden dedicar nada más a lastimar a la persona, y esta persona lo último que va a querer es entrar en un proceso de rehabilitación. Y que sea la persona adecuada y que la familia esté en buena disposición no garantiza que el adicto tenga el deseo y la disposición y haya tocado el fondo suficiente y el dolor y haya tenido suficientes pérdidas como para decidir cambiar. Y créeme que yo conozco historias tan dolorosas y tan difíciles que dices ahí, qué proceso de autodestrucción, de pronto perderte por días, no saber dónde estuviste, qué estuviste haciendo, con quién te relacionaste, qué tipo de relación tuviste. Sí, hay gente que dice, oye, me salí en mi coche, no supe qué pasó, y en la mañana salí corriendo a ver si no había sangre o un golpe en mi coche porque no supe si atropellé a una persona, ¿no? O sea, fondos de verdad terribles. Claro, yo creo que, insisto, y perdón que lo repita, pero creo que tiene muchísimo que ver con el autoconocimiento, con la conciencia, con saber quién eres y cómo eres y en qué momento estás excediéndote, en qué momento puedes llegar a tocar fondo, en qué momento puedes salirte de control, ¿no? Yo creo que, y a veces lo que pasa es que es muy cómodo para las personas que sin darse cuenta otorguen el control de su vida a otras personas, en vez de hacerse responsables de controlarse a sí mismos. Claro, a mí me encanta la fiesta, me encanta el vino, me encanta todo, pero sabes que hay un momento que ya aquí paramos y aquí se acabó porque me tengo que controlar yo, no puedo esperar que alguien más venga y me controle. Y hay personas que entregan todo el control y todo. Es lo que les decía de la voluntad, entregan su voluntad completamente, aunque eso implique perder toda su libertad. Sí, claro. Y es muy fácil ser la víctima y que te tengan que estar rescatando constantemente, que no trabajes, que te estén manteniendo, que la familia te ande correteando, pero también a veces para la familia es muy cómodo. ¿De quién es la culpa de todo lo que está pasando? Pues del borracho. ¿De quién es? Pues del adicto, ¿no? Entonces, cuando una persona vive adicciones, toda la familia está enferma. Sí, todos están enfermos. Ahora, hay una cosa. Al margen de ya el individuo que comete suicidio, que pierde todo, está muy bien lo que hemos platicado. Pero hay un mensaje. Hay un mensaje bien importante que se da. A ver, si Anthony Bourdain, que es un hombre, que era un hombre exitoso, que había triunfado en sus asuntos de gourmet y había viajado por todo el mundo, tenía mucho dinero, se suicida. Porque pues, entendemos que Javier Ortiz, él lo había dicho, o sea, le había ido mal en los negocios, no podía ver a su hijo, no tiene una buena, en fin. Pero vemos personajes como Anthony Bourdain, que tenía a la vista de todos una vida exitosa y decide quitarse la vida. Y entonces, ahí es, a ver, el mensaje es terrible, porque entonces ya no es el que se suicida, bueno, pues agarró su vida y dispuso de ella como se le dio la gana, pero hay muchas personas que pueden estar atravesando por una depresión o por una, o adolescentes que estén atravesando por un mal momento, o niños que estén apenas aprendiendo conceptos y demás, y que se den cuenta que una persona que tiene dinero, que es exitosa, que es famosa, que ha salido en revistas, que sale en tele, que es un triunfador, pues de pronto se quita la vida. El mensaje que está mandando a la gente es muy fuerte, que tenías todo. O sea, yo tengo nada, o yo tengo la mitad, o yo no tengo tu éxito, yo no tengo tu dinero, yo no tengo tus casas, tus coches, y aún así valoras tan poco tu vida que te la quitas. El mensaje es muy fuerte, el mensaje a la sociedad es muy fuerte. Creo que sí, pero a la vez te das cuenta,
Lupis, que uno que tiene esa, ese entorno de vida y otro como Javier, que aparentemente estaba con una serie de carencias de todo tipo, al final de cuentas había una enfermedad que tenía que ser diagnosticada y que tenía que ser tratada oportunamente, porque ese era el caso, por ejemplo, de Javier, de que es que si yo lo hubiera notado deprimido en el teléfono, es que sí lo vi un poquito con los ojos tristes, ¿no? Y la culpa, no, yo creo que es independientemente que si es tu hijo puede sentir culpa, ¿por qué? Porque de alguna manera, pues tú ayudaste su formación a cómo es tu hijo, de alguna manera sientes cierta responsabilidad. Hasta que hay un punto, yo pienso, es un adulto con el cual puedes hablar, con el cual puedes dialogar y con el cual puedes llegar a un punto en decirle, oye, yo noto esto, yo veo el otro. Yo no creo que a nadie le sirve que en ese momento lo trates de víctima, creo. Y a partir de ahí, obviamente, mandarlo a donde lo tienes que mandar con alguien que sí pueda hacer el trabajo. Ahora, no hay que confundir, porque, a ver, no tratar a alguien como víctima no implica no darle amor. Que hay mucha gente que eso piensa, que no, yo que no sea víctima y se alejan, le dejan de... No, la gente necesita mucho cariño, mucho amor y mucha cercanía, pero no que no les consecuenten su alimentarle esa parte que bastante daño le hace a cualquier persona, ¿eh? A cualquier persona. Pero el amor tiene que ser adulto, no de rescate ni de sobreprotección, tiene que ser adulto. Y cuando una persona elige consumir drogas o alcohol, no es culpa de los que están alrededor. Quizá tiene que ver con la toxicidad de la relación familiar, pero no es culpa ni del papá ni de la mamá, y no lo pueden resolver ellos. Tiene que ser la persona quien tome la decisión de dejar de lastimarse. Cuando es un proceso en que la persona no se puede hacer cargo de sí misma porque tiene una enfermedad mental, sí hay que llevarlo con la persona adecuada, con algún médico. Recordemos que a veces nosotros tenemos la tendencia a creer que somos como una especie de médicos y que podemos automedicarnos o diagnosticarnos o decir qué nos está pasando. Y eso sí puede llevar a una persona a límites increíbles porque no está teniendo el seguimiento adecuado. Entonces, si tú ves que tu pariente tiene un problema de adicción o se está destruyendo a sí mismo o no está llevando una vida adecuada, ayúdalo llevándolo con un profesional para que diagnostique qué es lo que le está sucediendo y con base en eso se pueden tomar las medidas adecuadas. Claro, claro. Oye, es que estaba recordando ahorita películas, a ver si alguien me ayuda con el título. Hay una película de Robin Williams que no me acuerdo si se llama En busca de la felicidad, que se parece mucho al de Will Smith, pero es un algo, tiene que ver el camino a la felicidad, algo así. Si alguien me echa la mano, pero bueno. Y esta película habla precisamente del suicidio. Inicia la película con una mamá, una familia muy armoniosa y muy bonita, que pues salen, la mamá sale a dejar a los hijos a la escuela, tienen un accidente, bueno, no me acuerdo si quién va manejando, el caso es que los hijos se mueren, un hijo se mueren y demás. Y entonces la mamá entra en una depresión brutal y se quita la vida. Y él pues trata de, habla precisamente del suicidio y presenta los diferentes escenarios que puede haber después de la muerte cuando hay una gran tristeza y cuando estás en orden. Entonces él trata de sacar a la esposa de este lugar tan tenebroso y tan triste como puede ser todos los sentimientos que la orillan al suicidio, y la trata de llevar a un lugar mejor. Véanla, porque es verdaderamente, yo la creo que la primera vez que la vi medio no la entendí, después la volví a ver, muy bonita, muy profunda, muy, y además consideramos que Robin Williams es otra persona que se suicida, pero él lo hace diciendo, yo esta enfermedad me va a ganar y no quiero perder el control sobre mí,
y en plena conciencia. Yo ahí más que suicidio lo consideraría una eutanasia, él se aplicó la eutanasia, ¿no? Y ahí seguramente también estaría deprimido por esta enfermedad, pero en plena conciencia decide quitarse la vida, sí, por el padecimiento que tiene. Pero vean esa película que, pues ojalá encuentre el nombre ahorita. Pescador de ilusiones. ¿Segura así se llama? Oigan, es increíble. Ahorita lo que estaba diciendo Lupita, digo, perdón que lo diga, el suicidio es tremendo, pues sobre todo para la gente que se queda, ¿no? Porque el otro pues ya se fue. Claro. Pero lo que están exponiendo Lupis, dense cuenta, lo que puede ser, y además hay muchos casos también, no nada más de este actor, hay muchos casos en los que se toma esa decisión del suicidio, porque bueno, al final de cuentas él iba a llegar a un punto en que iba a ser infinitamente más doloroso, y no nada más para él, para la familia. Y él, como dice Lupis, está consciente, porque esa es la verdad, porque lo que yo sí creo, y lo siento mucho si es un tema polémico, pero lo que yo sí creo es que es tu vida y tú decides. Punto. Punto. De ahí sí, no me saca nadie, ¿no? Yo sí pienso eso, ¿no? Eso es cierto, pero... gente enferma que ya sabes que va a llegar a un final terrible y que se le practica la eutanasia, si es que se puede. Claro, claro. Él se practicó su propia eutanasia, ¿me explico? Sí. Y entonces hay una diferencia, si se dan cuenta, de alguien que toma su vida por un momento a alguien que ha estado pensando, madurando, si quieren que diga yo la palabra, ni modo, de por qué sí. Está cañón. No, claro, es que fíjate, el mensaje es distinto. Robin Williams es un... un hombre y se quita la vida, pero explicando, me quito la vida, tengo esta enfermedad con la que no voy a poder y voy a dejar de ser yo. Y efectivamente, iba a llevar a una enfermedad que iba a acabar perdiendo él su capacidad de comunicación, iba a dejar de ser él, iba a tener que depender de otras personas. Entonces, como tú dices, muy válido la verdad, su voluntad y muy respetable. Sí, por ejemplo, tenemos el papá, bueno, el gran actor de Carmen Armendáriz, que además es una cosa que se sabe, ¿no? De Pedro Armendáriz, que tenía un cáncer en el que ya sabía que no iba para ningún lado y toma la decisión, y eso también creo que lo platicó en algún momento Carmen, ¿no? Que así como ya lo había madurado. Sí, no claro, es de que te tome a lo que yo me refiero es en la desesperación de ¡epla! No, lo vas madurando, ¿sabes? Vas poniendo las razones de peso de sí o no. No estoy diciendo que esté bien. Ojo. No, nadie dice eso, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, pero sí hay diferencia entre algunos casos y otros. Claro, claro, claro. Una cosa es que te, porque yo insisto, vamos a recapitular para ir cerrando ya el programa. Una cosa es que tu voluntad se vea anulada por un dolor terrible, por una cuestión química en tu cerebro, por una a que tú voluntariamente, conscientemente digas, este es mi punto final y yo quiero acabar con mi vida el día de hoy. ¿Tú qué opinas, Clau? Digo, perdón, Adriana, perdóname. ¿Qué opinas tú? Pues es que yo, muchas veces se dice, digo, nadie puede decirlo a ciencia cierta porque nadie ha regresado para decir si sí le hubiera gustado o no. Se dice que muchos de los casos de suicidio, si se hubieran contenido a tiempo, se hubiera logrado que la persona no se suicidara. Nunca lo vamos a saber. Pero sí es importante que tengamos en mente que hay que estar pendientes de lo que le sucede a la gente que está alrededor. O sea, lo que hace nuestro cerebro de forma innata es sobrevivir. Es el primer mandato que tenemos. ¿Cómo es posible o hasta dónde está ese dolor tan intenso o esa falta
de ganas por vivir que llegamos a romper hasta la parte más primitiva de un ser humano, que es conservarse vivo. Exacto. No sabemos, de fondo, nadie está con esa persona para saber qué está pasando, lo podemos pensar, lo podemos calcular, ya después podemos ver qué está pasando, pero si alguien está triste, denle ayuda, ofrézcansela y pónganle cerca las herramientas para que pueda evitar llegar hasta esos extremos. Cierto. Clau, tu conclusión. Pues mi conclusión es que es un tema tremendamente polémico, difícil de tratar, evidentemente. Qué bueno que lo hablamos ahora con Adriana. Tú, Lupis, que de alguna manera también tienes una carrera que puede ayudar en esto. Y que lo que dice Adriana es cierto. Tú lo dijiste, Lupis, y creo que retomo lo de Adriana. La empatía es importantísima porque, les voy a decir algo, neta, si no logran con su empatía que el otro no lo haga, cuando menos siendo empáticos, creo que la culpa va a ser menos. Qué fría, qué calculada soy, así está el chingado pedo con este rollo de la autodestrucción, del suicidio y todo lo que conlleva. No, tienes razón, Klaus, que no quede por ti, la verdad, tú haces todo lo posible, pero lo que no podemos es permanecer indiferentes ante el dolor de los otros, es lo que no podemos hacer, es lo que entonces perdemos toda humanidad en nosotros. Y tratar de entender, porque te juro por Dios que ahora que pasó lo de Javier, conectada en las redes, hay muchas personas, coincido con ellas. El hecho de que uno nada más sufra alguna tristeza por ahí, alguna depresión por ahí de la que pueda salir, eso no quiere decir que podamos entender de qué trata la depresión y el pinche dolor que vive una persona. Claro. Con una depresión así. Por eso la empatía. Claro. Digo. Pues despidámonos este lunes y vayamos inmediatamente a ver Imperio de Mentiras, que es la novela de Giselle González que se está estrenando ahorita. Oye, está nuestro guapísimo Andrés. Y bueno, un super elenco. Las producciones de Giselle González siempre son una... buenísima. Oye, no sé si viste, Lupis, nada más así de rapidito. Ay, porque empezaron ya a comentar, yo puse algo de Imperio de Mentiras, que siento que va a ser un éxito por el elenco, pero más que nada me puse a leer el perfil psicológico de cada artista, de cada personaje que lleva un artista. Me los imaginaba, Lupis, y yo decía, wow. Creo que está muy bien elegido. ¿Nos quedamos solas? Sí, yo creo que sí. Lupita se quedó así. Y ya se fue, nos abandonó. Ay, pinche Lupita, se ha de haber ido a ver este Imperio de Mentiras. Ok, bueno, pues ya. Ni modo, pues ya despedimos el programa, esperamos que Lupita venga con Cooper, nos echamos otro. Ya está regresando, ya está regresando. Estamos, oye, ya me había salido, así que ya me despido así. Pues vamos a ver a Andrés Palacios, el guapísimo, en Imperio de Mentiras, y ahí estamos ya las tres. Y yo estoy aquí con el teléfono. Oye, Alejandro Camacho, que es un buenazo. También. Sí, tiene muy buen elenco. Muy buen elenco. Vamos a ver entonces esta novela de Giselle González y la platicamos, la tuiteamos, visítenos en nuestras redes sociales y bueno, seguimos platicando y nos vemos el jueves aquí con Luisito Magaña que va a estar con nosotros otro jueves más. Gracias Claudia de Icaza, gracias Adriana Páramo, muchísimas gracias. Gracias Adrianita, gracias producción. Muchas gracias. Gracias Luis. ¿Dónde anda Cooper? Por allá anda dormidito.